El nuevo presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, comenzó el viernes su mandato luego de la ceremonia de juramentación en la sede del Parlamento, donde pronunció su primer discurso como presidente. Nauseda, ex-economista de uno de los bancos más grandes del país, se comprometió a enfrentar la desigualdad de salarios, fortalecer la educación y mantener la integración euroatlántica. También destacó los esfuerzos para aumentar la independencia energética y asegurar los intereses nacionales en la Unión Europea y la OTAN, y prometió que el país cumpliría sus compromisos de mantener el gasto y aumentar las capacidades de defensa. Con información de la oficina en Vilna, Lituania, Noticias Xinhua.